Se trata de una obra voluminosa que consta de 1.097 páginas, presentada de una forma atractiva en cuanto a los tipos de letra, las numerosas ilustraciones y cuadros estadísticos que prueban la tenacidad del autor en el estudio de los más mínimos detalles de la historia de la provincia Agustina Recoleta de Filipinas. A primera vista, lo voluminoso de la obra nos parece constituir una invitación a hacer una lectura corrida de la misma. No parece constituir una invitación a hacer una lectura corrida de la misma, sino más bien otra más pausada, como suele hacerse con una obra de consulta. Pero es solo una primera impresión que dura pocos minutos, pues una vez que el lector se adentra en la lectura de la obra, desaparece como un abanico que se va desplegando lentamente y nos permite contemplar hasta los últimos entresijos la historia de la orden. Como es lógico, yo he leído con grandísimo interés la parte que corresponde a la provincia de Filipinas en el atormentado siglo XIX hispano-filipino. Tras una introducción amplísima sobre los más importantes acontecimientos vividos en España en el siglo XIX, que nos ayuda a contextualizar la investigación, se nos va desplegando numerosos aspectos de la vida de la provincia, desmenuzándolos pausadamente hasta llegar a los trágicos años de la Revolución Filipina. En el capítulo 19 de la obra, se nos ha llamado poderosamente la atención, entre otros asuntos, el extenso tratamiento que se dedica al tema de la formación de la provincia. No se estudia solo la historia de los centros de formación, colegios de Alfaro, Monteagudo, Marcilla y San Miguel de la Cogolla. Se desciende a los programas de formación y la personalidad de los formadores, el resultado de la formación que recibían los candidatos a la evangelización de Filipinas, la aportación numérica. No es un estudio superficial, sino profundo y crítico. El padre Ángel confiesa abiertamente, por ejemplo, que los misioneros filipinos del siglo XIX recibían una instrucción insuficiente en las letras humanas y en las eclesiásticas. Pero al mismo tiempo expone la complejidad del problema y el tesón que muchos religiosos pusieron en su solución. Se adentra también en el estudio del gobierno de la provincia, que tenía que enfrentarse con numerosos problemas internos y externos. El padre Ángel constata, por ejemplo, con sentido crítico, que las actas de los capítulos delatan cansancio y monotonía. Exhortan a la vida común y a la oración en los conventos. Hablan de pobreza, de escasez, fidelidad al modo de administrar propio de la orden, pero falta tensión religiosa, creatividad e ilusión. Dedica un apartado al estudio de la economía, en el que incluye el de las haciendas, un asunto que fue especialmente polémico en Filipinas a finales del siglo XIX, por haber sido utilizado por los ilustrados filipinos como banderín de su denuncia contra la riqueza en parte real, pero estudiosamente exagerada, de las órdenes religiosas para desprestigiar a estas ante la opinión pública de Filipinas y de España. El capítulo 20 está dedicado al estudio del campo apostólico. Palawan, Romblón, Bohol, Cebú y Camotes, Siquijor, Mindo, Islas Marianas, Bataan, Zambales, Batangas, Isla de Negros, Mindanao, Archidiócesis de Manila. Un campo extensísimo que incluye algunos de los territorios misionales más difíciles entonces de Filipinas. Que yo sepa, ninguna orden religiosa española de Filipinas llegó a abarcar un campo tan amplio y heterogéneo como el que abarcaron los agustinos recoletos. Aunque entre estos
al igual que ocurría con el clero del general, tanto secular como regular, existían numerosas flaquezas, abundaron más los religiosos entregados a su misión, en pugna con la naturaleza, la soledad y la pobreza. Fruto del esfuerzo de todos fue el alumbramiento del único país católico en su mayoría en Asia y uno de los más fervorosos del mundo. En el capítulo 22, titulado Párrocos y religiosos, el Padre Ángel expone con gran nitidez la complejidad de la labor llevada a cabo por los recoletos, a quienes, al igual que el resto de los misioneros de otras órdenes, la escasez de sacerdotes, dirigentes y empleados públicos, la pobreza, inseguridad y dispersión de la población y otras circunstancias les obligaban a complementar sus funciones espirituales y pastorales con tareas más bien seculares, en detrimento muchas veces del cultivo de su propia vocación religiosa y sacerdotal. No cabe la menor duda de que el misionero español en las Filipinas del siglo XIX se convirtió en buena medida en funcionario del Estado y voluntario social. La Revolución Filipina 1896-1899 constituye en cierta medida el colofón y a la vez el capítulo más doloroso de las órdenes religiosas en Filipinas. De nuevo, el autor expone amplia y lúcidamente el origen y evolución de la Revolución Filipina y su impacto en la Orden Recoleta, incluyendo el capítulo más doloroso, la muerte violenta de 46 recoletos a manos de los insurrectos o mientras huían de estos. Al narrar las torturas a las que fueron sometidos, antes de ser ejecutados algunos de ellos, el autor podría haberse dejado llevar fácilmente por la cercanía afectiva a sus hermanos de hábito para descalificar a sus torturadores. Nada de eso. Los hechos se relatan con una serena objetividad, dejando que la historia juzgue a los responsables de crímenes horrendos. Finalizo haciendo una valoración global de la obra. Nos encontramos ante un estudio modélico de la historia de una orden religiosa en Filipinas, tanto por la extensión como por la maestría con la que ha sido llevada a cabo por el autor. Ninguna orden religiosa de las que trabajaban en el siglo XIX en Filipinas puede alardear de haber dado a luz algo parecido. Mi más sincera enhorabuena al Padre Ángel Martínez Cuesta y a la Orden Recoleta por habernos regalado esta bella obra de la que os invito a los presentes a disfrutar leyéndola. En cierta medida, el Padre Ángel no ha escrito solo la historia de los recoletos, sino también la de las demás órdenes en Filipinas. A partir de ahora, los historiadores podrán contar con una obra más de consulta, la historia de los agustinos recoletos de Filipinas del Padre Ángel Martínez Cuesta. Muchas gracias, Padre Ángel. En nombre, si me es permitido, de todas las órdenes religiosas que trabajaron en Filipinas en el siglo XIX. Muchas gracias.